Laura Restrepo es nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER, Canción de Antiguos Amantes, su última publicación con Editorial Alfaguara. Laura, bienvenida al programa de Rosa Pasapágina. Encantada, Rosa. Muchas gracias por tenerme acá. Pues un placer escucharte, como te decía, fuera de micrófono, porque tienes una voz y una tonalidad y una forma de hablar maravillosa. Mira, siendo noticia, a mí no me gusta oírme, me suena raro, como nasal, no sé. Suena muy bien. Oírme. Bueno, pues los que te escuchamos, por lo menos yo, me gusta. Salomón, Tomás de Aquino, Gerard de Nerval, fueron algunos de los que buscaron a la reina de Saba, al igual que vos, Mutas, joven escritor que sale a buscarla al mundo. Una reina de Saba que fue despreciada por su madre, la doncella, al haber nacido peluda y maloliente. Una mujer que se convierte en luchadora, valiente, autónoma. Antes de empezar a destripar, dentro de lo que se puede, la historia, ¿cómo llega una mujer a ser, como digo, despreciada, a ser lo peor, la pata de cabra, ¿no? Pata de cabra, por su madre, y llega a ser lo que es? Fíjate que, para meterse con el mito de la reina de Saba, lo primero que yo quería era que no fuera reina. Uh-huh. Fíjate que mi reina de Saba nunca llega a ser reina, está destronada, ella es más bien una de tantas peregrinas que van por los caminos. Y luego tampoco la quería yo, como se la ha imaginado siempre, ese ideal femenino. Flaubert en sus Tentaciones de San Antonio la pone con un corset tan apretado, sí, que se le corta la respiración, llena de joyas, de sedas. Yo quería que mi reina de Saba fuera más bien como un bello monstruo, uh-huh, que reuniera en sí los contrarios, que fuera como lo femenino pero lo masculino, que fuera lo vivo y lo muerto, que fuera lo limpio y lo sucio. Me parece que los mitos poderosos son los que reúnen en sí a los contrarios. Y mi reina de Saba enamora, pero también aterra. Mm. Ella es un sueño y es al mismo tiempo una pesadilla, ¿no? Es una combinación de opuestos, como bien dices, ¿no? Esa combinación el rey Salomón la requiere. Y el rey Salomón se fascina con ese nudo de contradicciones que es ella. Uh-huh. Me parecía que eso tenía mucho más que ver con la naturaleza mítica del personaje, que petrificarla en una imagen convencional de la mujer seductora, tentadora, hermosa, que no me llamaba la atención. Es mucho más atractivo así. Yo además, sí, es una reina que aparece en la Biblia y aparece en el Corán. Las únicas referencias, digamos, en los textos clásicos que hay son un par de párrafos en la Biblia y un par de párrafos en el Corán. Uh-huh. Eso es todo. Pero es muy interesante porque fíjate que es la única mujer que se ganó un lugar en la Biblia, no por ser puta, ni por ser santa, ni por... Hay otra que le corta el pelo a un tipo, otra que le corta la cabeza. Esta está ahí por ser sabia. Por ser inteligente. Es una cosa maravillosa. Y por ser poderosa. Ajá. Porque ella es la gobernanta del reino más fuerte y más rico que hay en tiempos bíblicos, uh-huh, que es el mítico reino de Saba. De Saba. Porque son los dueños del producto más precioso y más costoso de ese tiempo, que es el olíbano, que es el incienso. Uh-huh. Entonces, eso es muy llamativo, ¿no? Una mujer que se gana un lugar en la Biblia por ser sabia y por ser poderosa. Una cosa muy extraña. Muy extraña, sí, porque no se gana por ser, como dices, virgen, puta, guapa, atractiva, sino, bueno, una combinación. Es muy curioso el rey Salomón, el reto que tiene con ella, que ella le reta a su vez a que adivine ciertos acertijos, ¿no? Resulta bonito ese juego, ¿no? Yo lo cambié un poco. Esa es como la versión clásica, pero como él tiene fama de poeta, o es un poeta, se supone que sí, él es el autor de ese texto bellísimo que es el Cantar de los Cantares, y ella era perfumera, pues ella es la del incienso y la de los perfumes. Entonces, cuando él, en mi libro, ¿cierto? Yo me inventé el mito. Sí, sí. Yo creo que los mitos están ahí para ser reinventados. Lo que quieras con ellos. Si no se mueren. Entonces, él le manda proponer matrimonio a la distancia, ¿no? Cada uno en un extremo del desierto. Mm. Y ella no quiere decir que no, pues tampoco quiere decir que sí. Como que, ¿quién es ese Salomón?
Entonces le llega la noticia de que dice, es como el cangrejo, misterioso pero pendejo. Entonces, cierto. Entonces ella no sabe, ¿no? Un rey pastor, eso no le llama tanto la atención. Finalmente ella tiene su propio reino. Entonces, para no decir que no ni que sí, ella le pone un reto, le dice, te acepto si eres capaz de hacer un perfume más suntuoso que los que yo produzco. Y él, que no es pendejo, le contesta y le dice, está bien, entro, pero sí. Si tú compones un poema más bello que los que yo compongo. Es muy bonito, sí. Es muy bonito, la verdad. ¿Cómo es el reino de Saba, Laura? Pues mira, el que yo recorrí, que es el contemporáneo, o sea, los territorios de los que fueron el mítico reino de Saba, son Yemen, Etiopía y Somalia. Uh-huh. A Somalia no pudimos entrar, yo fui con Médicos Sin Fronteras a hacer esos recorridos, pero recorrimos toda la frontera de Somalia, donde está la inmensa migración de mujeres que vienen subiendo por el Cuerno de África y entran a los desiertos de la Península Arábiga. Es, por un lado, yo te juro que yo nunca había visto unas ciudades más bellas que las de Yemen. Bueno, son las primeras ciudades habitadas del planeta, y por haber estado tan aisladas por razones de la guerra, por razones religiosas, es un sitio realmente intacto del planeta, encerrado en sí mismo. Y tú penetras las murallas de una ciudad como Sanaa, la capital, y es un viaje en el tiempo, porque entras directo al medioevo musulmán. La sensación de que el tiempo está detenido. Además, es tierra bíblica pura y dura. Te dicen, ay, eso que hay, que queda. No, eso es lo que queda del arca de Noé. Ah, muy bien, el arca de Noé. Después luego vas por una roca. No, es que ahí fue donde Caín mató a Abel. Uh-huh. O sea, La noción de presente, pasado y futuro se te desdibuja totalmente allí. Ahora, el Yemen está cobrando una actualidad en este momento de lo más doloroso que se puede haber, porque debido a la guerra en los graneros del mundo, allá en Italia, en Ucrania, y la pues está cantado que en 10 semanas se va a acabar el trigo. Y lo que va a haber en Yemen, en el reino de Saba, va a ser una hambruna como posiblemente no se ha visto en décadas. Eso fue la... Un pueblo arrasado y posiblemente aniquilado por el hambre. Por el hambre, eso fue la estrategia en la Edad Media, quitar el alimento, quitar el trigo para que se murieran. Era la forma más rápida de aniquilar a la gente. Así matarla de hambre. Es lo que va a pasar, a menos de que las potencias se sienten y negocien esa guerra. Fíjate que el Papa lo sabe, porque el Papa le teme al hambre, por eso está exigiendo que se negocie y que se acabe esa guerra, para no hablar pues del holocausto nuclear, que es la otra cosa que se nos viene encima, ya lo creo. Donde sigan jugando ya a la guerra. Creo. ¿Por qué no se negocia, ya que has sacado el tema? ¿Por qué crees que no se negocia la paz y la guerra aparece? Porque... O sea, yo creo que por los negocios que hay detrás. Claro, por el dinero. Es que mira la gran... paradoja de nuestra época. El tipo que dijo que filtró por WikiLeaks todos los negocios de armamento, de gas, de petróleo que iban a ocasionar el tremendo conflicto de Ucrania, el tipo que lo filtró, que conocía todos los secretos de los distintos poderes que entran en juego ahí, que es Julian Assange, está en una prisión de alta seguridad en Inglaterra, condenado a una extradición seguramente letal a los Estados Unidos. Y mientras que todo ese trasfondo de lo que es la guerra, las verdaderas motivaciones de la guerra, está tapada, a nosotros en el mundo entero nos transmiten una versión heroica de un belicismo triunfal, cuando sabemos que en una guerra mundial no la gana nadie. Una guerra mundial es una guerra atómica. Eso es. De ahí no sale vivo nadie. Así que los que esperan hacer negocio con la guerra, lo que nos van a hacer es un flaco negocio a todos los demás. Ya lo creo. Vamos con este joven escritor que está obsesionado con la reina de Saba y se encuentra con una partera, y ahí surge, bueno, el amor.
Voz muta se llama él, que quiere voz decir el buey mudo. Me encantaba que mi narrador fuera mudo. Que no supiera nada. Pero mira, antes de abandonar a Salomón, y a propósito de tu nombre, una de las regalos de seducción que le manda Salomón a la reina de Saba, a la mía por lo menos, es la Black Bacara, que es la rosa negra. ¡Ah! ¡Qué bonito! Sí, Salomón cultiva en su jardín las únicas rosas negras del planeta, que sí. Se llama Black Bacara. Pues bueno, bien. Así que bueno, en honor a tu nombre. Sí. Me parece muy bonito además. ¿Cierto? Bueno, entonces volvemos a la historia de amor. Sí, de amor. Con esta partera que lo tiene muy difícil, al igual que él, claro. La Sarabaida. Yo quería que, a la par con la historia de amor de esta pata de cabra, que es mi reina de Saba, sí. Y Salomón, eso seré yo. Pues vamos entonces a retomar. Retomamos. Decíamos que tenía... la relación que tenía con la partera, este personaje tuyo, este personaje mudo, lo tenían muy difícil los dos, uno por el trabajo que desempeña y el otro porque bueno, no quieren someterse, digamos, a toda la disciplina que hay en ese momento y al final tienen que huir, pero eso te lo dejo que lo cuentes tú. Así es. Mira, yo quería que la novela tuviera un doble eje, que son dos historias de amor. Por un lado, la que comentábamos de Pata de Cabra, que es la reina de Saba, al menos en mi novela, y Salomón. Pero por otro lado, este muchachote grandote, pesado, como metido en cabeza de once varas ahí en ese lugar del que no conoce nada, y que es el narrador, y Sarabaida, que es la partera somalí, que como dices tú, pues ella va por los caminos atendiendo los partos que de situaciones horribles, indescriptibles de dureza suceden a la orilla de los caminos, ahí por ese desierto entre todas las mujeres migrantes. Y el Voz Mutas, pues es un obsesionado con la reina de Saba desde jovencito. ¿Por qué? Pues porque ponen esa figura a todas las mujeres deseadas, a todas las mujeres soñadas, las actrices de Hollywood, las cantantes de ópera, su propia madre que se le ha muerto cuando él está muy jovencito, como ese ideal de mujer imposible, cosa que se ha dado en la historia. Un gran romántico francés como fue Gerard de Nerval vivió obsesionado con la reina de Saba, que era la encarnación de todas las mujeres que adoraba y que eran inalcanzables. Flaubert también Flaubert en La Tentación de San Antonio con esa reina de Saba, que es la que perturba al santo, que no lo deja concentrarse en sus altos asuntos espirituales. Entonces este Voz Muta sale por el mundo buscando a la reina de Saba, buscando al mito. También un poco en la novela Voz Muta parodia o copia la aventura de Malraux, de André Malraux, que alquila una avioneta en su tiempo y sobrevuela el Yemen buscando las ruinas de Saba. Y el Voz Mutas llega allá y se enamora de todas las mujeres que ve, todas las que se le cruzan, porque además son unas presencias muy imponentes. Estas mujeres, a pesar de las circunstancias durísimas y de la miseria y de que andan de mendigas por ese desierto y por esas ciudades, de todas maneras ellas tienen un aire muy imperial, son muy imponentes, como la fuerza de la vida que se impone al desierto, lo que les hace vivir, impone al hambre. Son muy bellas, ¿no? Cuando uno las ve de lejos aparecen como un Fata Morgana, como un espejismo, y se va concretando, y esa nube de mujeres con sus enfermos, con sus ancianos, con sus niños, desierto adentro, siempre figuras así muy estilizadas, las yemeníes además totalmente cubiertas de negro, que no les ve sino los ojos, y las africanas pues envueltas en esas telas coloridas. Él se enamora de todas, y poco a poco empieza a tener una amistad al principio difícil con esta Sarabaida, porque ella es todo lo contrario de él, que es un soñador. Ella es una mujer práctica, de pie a tierra, dedicada a ayudar a quien pueda, con lo que tenga a mano,
Y ahí se va tejiendo la otra historia de amor. En la medida en que vos mutas, empieza a ver en ella a esa reina, a esa hada que busca. Hay situaciones que cuentas de los médicos de frontera en la que tú vas con ellos, viajas a los tres sitios con ellos. Bueno, en Somalia no pudisteis entrar. Son médicos que trabajan en situaciones extremas, que no hay fronteras, como bien dices, y que no solamente intentan aliviar el dolor ni curar, sino que hay situaciones en las que alguien necesita ser confesado y necesita alguien de referencia para contar sus pecados o para despedirse de este mundo, y no importa, porque además lo ha dicho el Papa, no importa que una persona que no es cura, que no es, pueda hacerlo. Es una situación preciosa. Así es. Bueno, la novela es de ficción, pero la base pues son esos viajes que hice con Médicos Sin Fronteras. Y mi personaje, Vos Mutas, se ve abocado, como bien cuentas tú, a confesar a una cristiana ahí en Yemen, que los hay, ¿cierto? Muy, muy perseguidos, pero hay cristianos. Y él, la mujer está moribunda, y él le dice, pero no soy cura, ella no quiere oír, ella necesita desesperadamente como con quién compartir sus culpas, porque fíjate que hay un tema tremendo que ahí está tratado. Ese capítulo se llama Los tres pisos de tu culpa. Es la culpabilidad de las víctimas. ¿Por qué la víctima se siente culpable? Que ha sido azotada por todas las furias de otros, se siente culpable, ¿no? Esta mujer se siente culpable de haber abandonado a su madre, de haber abandonado a sus hijos. Y Vos Mutas pues le explica, no, yo no soy cura. Pero finalmente entiende que él puede ayudarla y ayudarla a morir. Y eso es lo importante, además. Que ella pueda contar su historia antes de morir. Que finalmente es lo que es la literatura, ¿cierto? Como capturar un mundo a punto de desaparecer. Y que no desaparezca simplemente porque es letra escrita, independientemente de que alguien lo lea. Exacto. O de que no lo lea nadie. Hay que dar un registro de lo que fue el paso de esa vida por este planeta. Hablas de mujeres que simulan un río, ¿no? Que van contracorriente y van de un lado para otro. Imagino que llegará un momento que no sabes de dónde eres porque todo el rato estás huyendo. No sé de dónde arranca esa fuerza para, no sé, levantar la vista, ver un desierto y saber que tienes que avanzar, aunque no sabes a dónde. En situaciones, no me las puedo imaginar por mucho que quiera, porque no lo estás viviendo. Y hablas de una cosa muy bonita, primero que se sienten descendientes de la reina de Saba, que también habrá sus rivalidades, entiendo, porque, o sus jerarquías, ¿no? Porque no todas van a ser, o no todas lo son. Claro. Es tal como dices. Primero, bueno, yo vengo de Colombia, que es un país con una situación extrema de violencia y donde la migración interna es enorme, ¿cierto? Los ríos de gente, que la guerra los desplaza de una población y echan a andar. Colombia es las alturas de los Andes, que son 4.000 metros, y luego selva amazónica, es una geografía bellísima, pero tremenda. Echan a andar y donde llegan, vuelven y fundan el pueblo, y de ahí también lo sacan y vuelven y agarran sus bártulos y más adelante fundan otra vez el pueblo. Y la sensación que yo tengo, Rosa, que yo tengo varios libros ya sobre el desplazamiento femenino, es que es el mismo río de gente, el que recorre mi patria, las que suben por Centroamérica y van allá a amontonarse a ese muro de la infamia que es el que levantaron los Estados Unidos para no dejar pasar. Son los mismos que vienen en esos botes que se ahogan muchas veces en el Mediterráneo. Y es el mismo río de gente que yo vi en el desierto yemení, es el cuerno de África entero que va subiendo, es que es un mar de mujeres, es como un continente entero que empieza a buscar ese lugar imposible donde la vida sea posible. Pero como dices tú, desde luego eso es una crisis humanitaria y es una tragedia enorme, pero al mismo tiempo lo que más te sorprende es la fuerza de esas mujeres, ¿cierto? Es decir, vencen la guerra, vencen el hambre, vencen la sequía. Parecen indestructibles. Muchas quedan por el camino, muchas no lo logran, pero el río sigue, continúa. Y el río es imparable. Y como dices tú,
de dónde vienen y a dónde van a llegar, es algo que en determinado momento ya no saben ni siquiera ellas mismas. Pero es como si en el mundo actual lo que estuviera en cuestionamiento fuera el sedentarismo. Y más bien es la migración, la humanidad en el camino, como era en el principio de los tiempos. Los nómadas, es verdad. Mira que muy interesante también que en Etiopía, en la capital, en Addis Abeba, fui a visitar a Lucy. Que Lucy es la primera mujer, la hembra humana que se reconoce en el planeta. Y es muy bonito porque Lucy, que era casi un monito en realidad, ¿no? Pero ella se yergue sobre sus dos piernas y al erguirse, ella es capaz de mirar más lejos. Ella ve el horizonte y ella sueña con ir más allá. Claro. Entonces Lucy, la primera mujer, es caminante. Es cierto. Y los arqueólogos especifican ahí que se nota que tenía los brazos muy fuertes. Ajá. O sea, ella seguía trepando árboles, ¿no? Ajá. Tiene brazos de trepadora de árboles. Pero al mismo tiempo se nota que su posición era erguida. Y para desplazarse a un mundo al que fuera. Sí, echarse a andar buscando llevan algo mejor. Estas mujeres llevan lo poco que tienen, pero llevan algo además de esa fuerza y de ese corazón y esas ganas de salir de ahí. Llevan una especie de memoria, una especie de, ¿cómo lo diría?, de DNI, de pasaporte. Exacto. Una pequeña nota en la que escriben algún dato importante. Claro, precisamente de ellas saqué yo la idea. Bueno, a mí me lleva Médicos Sin Fronteras esos viajes para hacer reportajes, pero yo siempre ando con la idea de andar a armar después una novela de ficción. Pero las que me dieron la clave, porque me dijeron en qué momento la realidad se toca con el mito, que era donde yo quería ubicar mi novela, fueron ellas, porque tanto etíopes como yemeníes como somalíes, muchas de ellas al acercarme como reportera, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Tal, a través del intérprete, ellas me decían, además con soberbia, ¿no? Yo soy descendiente de la reina de Saba. Sí, bueno, yo aquí estoy de limosnera y tú seguramente tienes ahí tu coche y tal, pero yo soy la que viene de una civilización milenaria que va a existir cuando la tuya esté en ceniza. Te lo hacen sentir, ¿no? Eso es decir, ahí tú no estás por debajeando a nadie, sino que ellas, yo tengo sangre azul en las venas, tú quién eres, ¿no? Claro. Y como decías tú también, digamos que la Sarabaida en la ficción que correspondía a una mujer real, una somalí que nos guiaba, y me decían, no te confundas, que detrás de la frase también hay problema, porque claro, este es un mundo jerarquizado, claro. Donde las descendientes de la reina tienen una categoría y las que no son tienen otra categoría inferior. Claro. Dice, al cabo de 2 horas había logrado conmoverla y su madre le hizo por primera vez en la vida aquella pregunta que tanto hubiera querido escuchar ella misma unos años atrás. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué te gustaría a ti? Siglos de incomunicación y sometimiento que se derrumban de repente al pronunciar una sola frase, tan sencilla como esa. ¿Qué quieres hacer? Porque entre madres y hijas también hay muchos problemas, como es el problema de la ablación, por ejemplo. Y por primera vez se le pregunta, ¿qué quieres hacer? Que a día de hoy no nos parece tan importante, pero es muy, muy importante. Fue clave. Fíjate que yo creo que fue como esa vuelta de tuerca que marcó una diferencia enorme en la humanidad. Yo creo que hasta la generación de mi madre, bueno, mi madre era muy divertida y muy loca, siempre hizo lo que se le dio la gana, pero en la generación de ella, era una pregunta que las mujeres no se hacían. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Yo creo que podemos ponerlo en esos términos, ¿cierto? Sí. En el momento en que la mujer se pregunta, ¿qué quiero hacer? No lo que me toca, no lo que estoy predestinada, no los papeles que me asignan. ¿Qué quiero hacer? Ahí la humanidad se enruta por otro camino distinto. Y me gustaba que la relación con la madre fuera tan difícil, porque por un lado, claro, este es un canto a las mujeres, ¿cierto? Y en particular a las mujeres migrantes,
pero a mí me choca la idea de que todos los hombres son malos, todas las mujeres buenas, me parece lo menos... No, no. No hay que encasillar a la gente. No, 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 eso no es así, además da pésima literatura. Entonces me gustaba también que si bien la pata de cabra es como una fuerza hacia el futuro, pues que la madre fuera el remanente, lo que tira hacia atrás, lo conservador, uh-huh. lo que llama el orden, uh-huh. que yo creo que es una... Por mucho que queramos a nuestras madres, pues es un pequeño combate sí, doméstico que sí. tiene repercusiones mucho más allá de la casa. Como sujetar al potrillo, ¿no? A la yegua quieta, ¿no? Tienes claro. muchas ganas de correr, pero aquí, quieta. Claro, que ojalá no lo estemos haciendo nosotros con nuestros propios hijos e hijas. Hablas también de la ablación en la que las propias hijas huyen para que sus madres no las sometan a esa atrocidad. Y es muy importante que como madre tú lo transmitas a tus hijas y no seas capaz tampoco de hacerlo. Claro, decir uno cuando vaya a parte de la base de una población femenina, digamos a esos países islámicos, en particular Yemen, donde la religiosidad es muy pronunciada y en una sociedad tradicionalista, y uno parte de la base de un sometimiento tremendo de las mujeres, empezando porque no se pueden descubrir, ¿cierto? Están totalmente tapadas, salvo los ojos. Y sin embargo, ese también es un lugar común del que hay que evitar. Hay mucha rebeldía entre esas mujeres a su manera. Y una de esas formas en que se expresa ese descontento y esas ganas de librarse de esas cadenas tiene que ver con lo que tú dices, con esa práctica terrible que es lo de la mutilación genital femenina. Muchas de esas mujeres migrantes yo encontré que huyen de sus hogares para evitar que las madres, o sea, sus madres, le hagan la mutilación genital a sus hijas, porque es cosa de las abuelas y se practica con cuchillo de cocina. Entonces muchas madres se van con sus niñas para que las niñas no tengan que pasar por lo que ellas pasaron. Que es como una de las muchas formas que uno ve de resistencia femenina, porque sí que la hay. Sí, es una lucha constante de estas mujeres, la verdad. La verdadera aventura de esta historia de realidad y de mítica bíblica es la cultura. Es una cosa que apuntas y que además es lo que es. Sí, Rosa, yo tengo como la certeza de que la migración, el migrante, el desterrado, el inmigrante, el que pide asilo, el que pide refugio, no solamente es una persona con una carga de tragedia encima, sino que también es una fuerza fundacional, es decir, ellos llevan la cultura. Sí. Y ha sido así en la humanidad desde la gran épica que da lugar a Occidente. Tú tienes en la Eneida a Eneas, que sale de una Troya destruida por la guerra, carga con su padre enfermo, carga con su hijo, pasa por las mil penurias que le esperan a lo largo del camino y llega a fundar a Roma. Es decir, esta fuerza migrante trae una civilización y la funda en otro lado, la va fundando donde llega. Y es solamente ese terror ante lo desconocido que hace pensar, no, nos colonizan, nos meten costumbres raras. Desde luego hay que buscar qué es lo que es tan atractivo y qué es lo que es represivo, pero de atrás nos vienen voces muy antiguas de la humanidad, muy, muy poderosas, culturas muy ricas que de otra manera desaparecen. Entonces yo creo que es una forma distinta de mirar ese fenómeno de desplazamiento, de movilidad entre nuestros continentes. Y tú me preguntabas antes si ellas llevaban alguna seña de identidad encima. Y a mí me produjo mucha conmoción verlas que todas llevan una bolsita de plástico colgada al cuello. Y ahí tienen papelitos escritos a mano. Son muy políglotas porque ellas conocen la lengua de los colonizadores y conocen las de sus propias tribus. Y en esos papelitos son como mínimas notas biográficas donde ellas dicen, yo me llamo tal, vengo de tal pueblo, perdí a mi marido, estoy buscando a mi hijo,
me violaron en tal lugar, mi madre está enferma y busca tal medicina. Y cada vez que ven un extranjero, ellas corren y te entregan esos papelitos. Yo terminé esos viajes con los bolsillos llenos de esos papelitos. Y que yo en el libro los asimilo al mensaje que... Una botella. Que un náufrago tira al mar, claro, entre una botella, ¿cierto? Mm. A ver, ¿quién lo puede escuchar? O como la frase que un desaparecido raya en el muro de una celda clandestina, por si alguien en algún momento se entera, yo estuve aquí, yo estuve aquí. Mm. Eso, ahí tienes también la cultura, es decir, claro, yo creo que ni siquiera se podría entender como un llamado de auxilio, porque las posibilidades de que un extranjero que va por ahí entre un jeep te auxilie, ellas mismas, pero es como... Mi vida ha sido una gran dificultad. Yo quiero que haya un testigo, que alguien sepa, que alguien sepa que yo existo, que alguien sepa que yo tengo un hijo, que yo pasé por aquí. Entonces, a la hora de pensar para qué sirve la literatura, que te lo preguntas también, ¿no? Ante el tamaño de este drama, ¿de qué sirve escribir un libro? Esos papelitos que ella me entregaba... Están aquí. Que están, de alguna manera era como recogerlo, ¿cierto? Bueno, ya me los dieron. Hagamos un libro que le haga eco a esos papelitos. Que alguien, en alguna parte, haya una lectora o un lector que diga, allá están esas mujeres. Eso es. Es una buena arma, además. Porque tendemos a mirar desde lejos a los migrantes que vienen en las pateras. Los miramos con desaprobación, con desprecio. No queremos que esté cerca de nuestra orilla, pero no sabemos qué mundo tienen detrás y lo que pueden aportarnos, que es lo que estás diciendo tú, la cultura. Claro, es que es el problema de los medios masivos que despersonifican, deshumanizan. Eso entonces es, sí. Vemos números y vemos también una cosa exótica, lejana, bueno, eso no es conmigo, ellos no son como yo. Yo creo que la literatura lo que puede hacer es, el ser humano es uno solo. Eso es. Y en una mujer estamos todas las mujeres, en un niño están todos los niños, somos el mismo, distintas circunstancias, distintos tonos de piel, pero el ser humano es uno solo. Y eso, para eso, la literatura y el arte en general, yo creo que ese es el papel. Es muy buena herramienta, sí. Estoy de acuerdo contigo. Hablamos de canción de antiguos amantes y del cantar de los cantares. Dice que no se ocupa ni de la ley ni de los profetas, no examina la alianza entre Dios y su pueblo, ni siquiera se ocupa de Dios. En el cantar de los amantes se encuentra en plena armonía y sienten un deseo mutuo, se regocijan en su intimidad sexual. Es una forma de explicar o de contar ese cantar de los cantares que hablas tú. Pues, Rosa, la circunstancia específica fue que al hacer estos recorridos, donde el hambre, la guerra, la sequía del desierto, es una experiencia fuertísima estar en medio de ese desierto que parece no tener orillas. Y yo, la sensación que tenía es, el fin del mundo ya empezó. Sí. Por esta orilla se está deshaciendo la humanidad, hasta aquí llegamos. Pero luego, cuando ya me encerré a escribir el libro con todo ese material, viene la pandemia, y lo que era una sensación allá en el último confín, lo tienes en de casa. Golpe era la humanidad entera la que estaba sintiendo. Esto es un llamado a que damos un timonazo, o hasta aquí llegamos. Esto bien puede ser el final. Entonces fue interesante y fue conmovedor, ¿cierto? Entonces esto que estoy escribiendo no es un cuento exótico, esto es lo que vivimos todos. Y al mismo tiempo, como con esa fuerza que yo había recibido de esa gente, de ese río migrante, yo pensé, bueno, pues si estamos aquí para hablar de los tiempos del fin, que no sea el apocalipsis lo que cantemos, que sea el cantar de los cantares. Eso es. Que es ese prodigioso canto cósmico al encuentro de todo con todo, porque es el amor, pues el amor cósmico. Donde el amante se funde con la amada, donde el amante es el ciervo, la amada es la montaña, hacen el amor en cuevas de leones, o debajo del manzano, ellos son la naturaleza.
Y la verdad te digo que una de las cosas imponentes de ese desierto es el firmamento, el cielo de noche. Yo creo que conocer el cielo de noche en el desierto es como conocer el mar, porque es tan negro, como no está perturbado por ninguna luz, y tan cuajado de estrellas que tú sientes el cosmos latir. Y yo pensaba, bueno, finalmente el cantar de los cantares evoca esa sensación cósmica que es la que a veces las ciudades nos impiden sentir como en su plenitud, como la gran resonancia del silencio, la gran resonancia del vacío, que es algo mucho más grande que nosotros mismos. Y el cantar de los cantares, de lo que yo conozco y soy buena lectora, yo creo que es el texto que más refleja esa especie de sensación de unión con ese cosmos del cual hacemos parte. Es una delicia escucharte. Ay, lo mismo, Rosa. Pues además dices, todo mito que nace, renace. Todo mito que encarna, se reencarna. Yo creo que es una gran verdad, aprovechando esta reina de Saba y esta partera que decimos, y ese amor que surge. Así que canción de antiguos amantes. Yo creo que es un buen registro de lo que decías antes, este río de mujeres que aunque caigan alguna por el camino, ellas siguen, continúan a algún lugar donde puedan estar. Así que, es, Ros. Pues un placer. Una alegría enorme hablar contigo, y sé que muchísima gente lee porque te escucha. Así que mi gratitud como autora. Gracias por a ti. Esa tarea extraordinaria de hacer de puente con los lectores, que muchas veces no está, siente uno que se pega contra un muro. Sí, yo creo que es importante, ¿no? que haya un poco más, que no se queden los libros en la librería, que haya alguien que te acerque un poco a la historia a través de vosotros. Claro, y tú lo haces de una manera muy inteligente y muy graciosa, y eso te lo agradecemos mucho los autores. Pues muchas gracias. Y los lectores también, porque sí. Muchos libros los leemos porque los escuchamos, claro, de ti. Claro, es verdad. Piden siempre recomendaciones o escuchan un poco la historia. Y bueno, escucharte a ti, ya te lo he dicho, es un gustazo. Así que gracias por esta historia, por tu tiempo y por este ratito. A ti, un placer, Rosa. Un placer. Y acuérdate, la Rosa Negra, la Black Sahara. Sí.